Saludos, saludos. Ay, ay, ay. De Arnold me sorprendió ahí, pero bajó como tiene que ser. Señores, aquí estamos. Aquí estamos. En su espacio, en política. Este es el programa que siempre trata de que usted conozca las cosas como están pasando. A veces uno cae mal porque dice la verdad, pero yo prefiero caer mal y estar diciendo las cosas como son y no estar tumbando polvo y allantando como no debe ser. Y tengo la satisfacción de que en ocasiones, cuando pasa el tiempo, a veces personas que se encuentran, que uno ha actuado en contra de ellos, con el paso del tiempo entienden el por qué somos como somos. ¿Por qué tenemos que fijar posición en las mayoría, en la mayoría de las veces? A veces en contra de lo que nosotros quisiéramos. Porque una cosa es lo que uno quiere y otro es lo que la realidad le permite. Hay gente que quiere una cosa, pero humanamente lo que quieren no se le puede dar. Pero sí, usted tiene que seguir luchando por lo que usted quiere. Aunque por el momento usted no lo logre, sí tiene que trazarse un plan y un objetivo y caminar hacia la meta. ¿Cuándo llegará a la meta? Eso solo lo sabe Dios, pero usted va hacia la meta. Para nosotros, los que nos trazamos metas y que confiamos en el Dios Todopoderoso, sabemos que esas metas se cumplirán y que llegaremos hacia ella. Nosotros, los que confiamos en Dios, sabemos que las promesas de Dios siempre se cumplen. Ahora, ¿se van a cumplir en el tiempo mío? No, se van a cumplir en el tiempo del Dios Todopoderoso, que es el que hace las promesas. Se cumplirán esas promesas. Y yo, que estoy consciente de que esas promesas han de cumplirse, siempre me dedico a esperar pacientemente en Dios, que es en quien hay que esperar. Y miren, cuando Dios le va a bendecir a usted, Él utiliza el método que sea para que esa bendición le llegue. Y vamos a entrar en materia. Un acontecimiento que nosotros lo dijimos esta semana, ya hoy se está confirmando. Dijimos hace 2 o 3 días que Roque Espaillat no será candidato presidencial del Partido Social Cristiano. Y efectivamente, ese partido confirmó en el día de hoy que Roque Espaillat no será su candidato presidencial. Efectivamente, ha confirmado el partido de Soraya Aquino que Roque Espaillat no será el candidato presidencial de ese partido. Ahí está, fuera de circulación, Roque Espaillat en ese partido que se llama PSC, Partido Social Cristiano, que iba bien, muy bien iba ese partido con Roque Espaillat.
pero comenzó a hacer acuerdos con la Fuerza del Pueblo y con el PLD. Y Roque Espaillat dijo: así no fue que hablamos. Yo no puedo apoyar, ni sentarme, ni estar en un partido que ha hecho acuerdo con estos partidos tradicionales. Y ahí está, Roque Espaillat dijo que no, y ahora es el propio partido que le dice a Roque que él no será el candidato presidencial. Ya lo ha confirmado este partido, el Partido Socialista Cristiano, que no será Roque Espaillat su candidato presidencial. Cuando uno ve esto, una vez se pregunta: oh, ¿y a quién irán a inscribir en ese, digo, me voy a equivocar, en ese partidazo, en ese gran partido que tiene Soraya Aquino? Soraya, que te vaya bien, pero a Roque Espaillat, señores, pero yo como que quisiera despertar, porque yo como que estoy viendo, como que estoy viendo que esta es una película repetida, como que es exactamente el mismo guión de lo que le pasó a Ramfis Domínguez Trujillo en las pasadas elecciones, que Ramfis iba a ser el candidato del PNVC, y cuando Ramfis ya estaba haciendo todo por armar ese partido y tirando para adelante, ese partido, a espaldas de Ramfis, hizo un acuerdo con el PLD, que era el partido de gobierno en ese entonces. Ahora está el caso de Roque Espaillat, candidato de este partido, iba muy bien, iba creciendo, a tal punto que estaba situado como una cuarta fuerza política ese partido. Pero ese partido que estaba creciendo decidió hacer un acuerdo con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana. Y Roque Payá dijo: no, ahí yo no quepo, yo no puedo. Hoy, el Partido Socialista Cristiano, el PSC, confirmó que tras las diferencias surgidas, el doctor Roque Espaillat ya no será su candidato presidencial. En un comunicado difundido este domingo, la entidad explicó que queda evidenciado que el referido candidato y algunos miembros de su equipo, por sus manifestaciones y reiteradas posturas, quedan excluidos de la organización. La entidad agregó en su comunicado que todas las decisiones sobre alianzas a las que ha arribado han sido debidamente comunicadas al candidato presidencial, lo que, según alegan, no pueden negar que no tenían conocimiento, igualitico que lo que le pasó a Ramfis. Y eso mismo que está diciendo este partido, eso mismo dijo el PNVC cuando se refirió a las alianzas que hizo y que provocaron que Ramfis se le fuera. Lo mismo, el Partido Socialista Cristiano, como una, ve como una insubordinación, insulto y violaciones a sus estatutos las declaraciones emitidas por Roque Espaillat en los últimos días, razón por la cual entienden que Espaillat y su equipo han decidido apartarse del partido. Mientras tanto, el partido se compromete a continuar su camino político sin distracciones ni compromisos como institución política
en el país. Ahí está, señores, la confirmación de que a Roque Espaillat le han dado para afuera en el Partido Socialista Cristiano, que ya no será candidato presidencial. ¿Con qué vendrá este partido ahora? Cuando viene a ver, apoya a Abinader o apoya a otro candidato, pero no, no va con Roque Espaillat. O sea, que a Roque Espaillat lo han dejado fuera de este partido. ¿Cómo? Que a Roque Espaillat le hicieron un bien dejándolo fuera de esa boleta. Hablo de eso más adelante. No se mueva porque ya regresamos.